¿Lo tienes que meter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y gíralo otras 5 veces. No sé ni por dónde empezar. Han pasado, creo que nunca he estado tanto tiempo. Sí, bueno, cuando duda no. Ya se han subido al canal los dos vídeos de España. Espero que os hayan gustado. Tanto Granada como Mallorca han sido este verano fantásticos. O sea, siempre como que tenemos ganas de ir, pero a la vez es como que nos da un poco de pereza porque no paramos de hacer planes, porque no paramos de ver gente, porque al final uno echa de menos su casa, ¿no? Cuando estás mucho tiempo fuera. Este verano no nos queríamos volver. O sea, que hemos estado muy a gusto. Verano a socializar ha sido súper especial. No sé, yo con mis suegros he estado súper a gusto, con mis padres han venido a ver a mis suegros, también hemos estado en Mallorca, en Granada con mis tíos, mis primos. Ha sido un verano muy, 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 muy especial y luego hemos vuelto un poco atropellados porque cogimos COVID seguramente en el avión, porque la persona que había detrás nuestra no paraba de toser y la de delante llevaba mascarillas, o sea, quiero decir, verde y en botella. El domingo eso, deshicimos maletas, pusimos lavadoras, ordenamos en casa y nos instalamos, fuimos a tomar un café, a pasear, a estirar las piernas, que nos diera el aire. Y el lunes fuimos a desayunar con unos amigos y desayunando nos empezó como a coger calor. Y bueno, acabamos en el hospital, un susto muy grande porque eso, vomitaba, no sé qué, se le aceleró la respiración, no sabíamos qué era. Le hicieron varias pruebas respiratorias y entre ellas el COVID, y resultó ser el COVID, que al final es lo menos grave. Luego nos volvimos a casa
y nos hicimos todos la prueba y todos éramos positivos. Así que hemos pasado como una semana y media, dos semanas con COVID. Mi plan era empezar a trabajar esa semana, así que no pude. Empezar a trabajar esta semana, súper contenta, esa es otra cosa que ha pasado. Y nada, ahora estoy como intentando volver a la rutina con YouTube. Ya sabéis que cuando paso mucho tiempo sin grabar es como que le doy muchas vueltas a volver a grabar, que no es nada, que es coger la cámara, encenderla y ponerme a hablar como ahora. Pero en mi cabeza es como que cuento, que digo, por dónde empiezo, han pasado muchas cosas, el trabajo, el COVID, nos vamos a España en nada otra vez, no sé. El caso, hoy es lunes, no he estado durmiendo, me estoy tomando mi café, me acabo de duchar. Por cierto, pelo corto, es súper fácil de lavármelo y cepillármelo, pero tengo que reconocer que más difícil para mí de arreglármelo. No sé, es como que con la cola te haces una cola, te haces dos trenzas, te lo ondulas. Yo ahora tenía el truco al pelo largo, pero bueno, no me lío. Es lunes, 10 de la mañana, a las 10 y media tengo que salir de aquí. O sea, tengo media hora y tengo que hacer algunas cosas en el ordenador. Así que, nada, me voy al dentista. Y cuando me voy al dentista, voy al Bali. O sea, salgo como de la zona en la que vivimos. Tengo que conducir media hora hacia, como digamos, hacia adentro en vez de hacia el mar, pues hacia adentro. Así que, nada, voy a ponerme las pilas porque esta mañana seguramente me entretenga por allí. Estamos aquí jugando, ya hemos ido tomando el cafelito, ya hemos comido todo, son las 3 y algo de la tarde, se ha pasado el día volando. Os prometo que cada vez que voy al dentista, como entre que me doy una vuelta por allí y luego vuelvo, me he parado a coger bagels para comer un sándwich rápido, y ya que estaba por allí, como no me gustan mucho los bagels de ese sitio, bajar, como traerme pan, y ahora me he hecho un café porque lo necesitaba 100%. Porque nos ha pillado todo, nos ha pillado el COVID, nos ha pillado la regresión de los 8 meses. Me he quitado la ropa porque se ha puesto perdido comiendo. ¡Sí! Nos ha pillado el jet lag, nos ha pillado todo. Entonces, eso, no estoy teniendo las mejores noches. Y me ha dado un sueño que no se me ha dormido de camino para acá. Y me hubiese gustado que se durmiese al llegar aquí para yo poder descansar también. Pero bueno, no ha sido así. He vendido el mueble que tenía aquí. ¿Os acordáis que compré dos muebles de segunda mano? O sea, primeramente compré uno y luego nos escribió la mujer al día siguiente, rollo. Era alguien que trabajaba para una familia que se mudaba al Reino Unido y tenían que deshacerse de todo. Y nosotros compramos uno como de 6 cuadrados y nos escribió en plan de, oye, está el compañero ese, si lo queréis, os lo dejo por 80. Es un mueble que cuesta en la tienda 600 más impuestos. No, 690 y algo creo, más impuestos. Total, que lo cogimos por 80 y en un momento me gustó. Cuando volvimos de vacaciones era como demasiado colegio, muchos cuadrados. Aquí había 12 cuadrados y allí otros 6, eran como demasiados cubos. No va a tener tantísimos juguetes y si los tiene van a ir en rotación. Total, que lo puse a la venta porque además el que nosotros queríamos era el típico del Trofas de Ikea y no estaba. Mandaron un mensaje de que ya está disponible y fuimos a por uno. Yo no sé si tenía que haber cogido dos porque la realidad es que es chiquitillo. Pero eso, lo montamos ayer, lo puse aquí y creo que lo vamos a cambiar porque aquel que tengo debajo de la ventana es más alto. Así,
pongo este más bajo allí, voy a probarlo. Vamos a cambiar el mueble, ¿no? Ven, vamos a enseñarle el mueble. Ven. Bueno, pues ya he preparado la clase, ahora me la tengo que estudiar. ¿Has preparado? Que he preparado la clase y ahora me la tengo que estudiar. Ok. Martes por la mañana estoy a pique de un repique de que se despierte Noah. Me he hecho un montón de cosas. He subido el vídeo de hoy, he editado lo que llevo de este vídeo, he preparado mi clase de barre, he salido del pijama, me he vestido, me he medio hecho el pelo porque estaba haciendo tanto calor que no me he hecho la parte de atrás. Y nada, ahora me quiero poner a enseñar la clase de barre. Lo que pasa es que sé que se me va a despertar Noah. No sé si irme a caminar con él y ya en la segunda siesta estudiármela. Pero básicamente esta tarde doy dos clases, así que eso es algo que sí o sí tengo que hacer hoy. Y también he aprovechado para, rollo septiembre, hacer una lista de las cosas que me quiero dejar hecha antes de irnos otra vez a España, porque no volvemos a ir a España en nada de tiempo. Cosas que quiero arreglar de la casa, cosas que quiero hacer mías de trabajo, tanto de YouTube como de barre. Ya está despierto. Deseadme suerte porque me gustaría practicar ahora con él. ¡Hola! ¿Eh? Abrimos aquí un poquito que entre la luz. Bonito. Mano, mano, arriba. Muy bien, muy bien. Vamos los dos de rosa hoy. Vamos a comer un poquito, ¿eh? Vamos a tomar un poco de leche. Bonito. Qué hambre, qué contento. Sí. ¿Has dormido bien? ¿Sí? ¿Has dormido bien? Es el día siguiente, miércoles, ya llevo un rato levantada. Estaba pensando cómo organizarme el día porque tengo a las 4 y cuarto pediatra. Quiere decir que tengo que salir de casa tipo a las 3 o a las 3 y media porque tengo que recoger a Pau y así en el trabajo. Y luego es un día emocionante porque vamos a quedar otra vez con José, que está de visita a Los Ángeles, así que esta noche cenamos con él. Tengo que recoger en casa porque, os prometo, o sea, hay una explosión de juguetes por todas partes, que no me quejo. Pero tengo muchos trapos por medio de lavadoras que he ido poniendo. O sea, yo no tengo problema en poner lavadoras, entenderlas, incluso en recogerlas. Tengo problema colocándolas. Con deciros que tengo ropa de antes de irnos a España por colocar, pues así estoy. O sea, lo pongo en el culo de mi lista. Y lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo y llega un momento en el que me tengo que poner. Entonces, casi que lo he estado posponiendo porque quiero organizar mi armario y quitar las cosas de verano, que tengo pocas, o sea, siempre lo tengo todo en el mismo armario, no es que haga cambio de armario ni nada de eso. Pero es como que quiero hacer una criba de cosas que es que no me pongo, por mucho que yo me empeñe en guardar, no me pongo. Ayer cuando os hablaba de mi lista de cosas, tenía una lista de cosas que tengo que hacer urgente, cosas que son como proyectos que me guste hacer, y cosas que me haría feliz tener hechas, pero que no son tan importantes. Y una de esas es
como limpieza. Ayer leía una cosa que ponía que el clutter, o sea, como el desorden, el acumular cosas, como que nunca te permitía ordenar porque son simplemente cosas que no tienen un sitio, entonces siempre están por medio. Hoy están aquí, y luego las mueves y las pones en otro sitio, pero al final como que no son full y necesarias, pues siempre están por medio, ¿no? Entonces me gustaría eso, como hacer una criba de mi armario, incluso de más cosas. Del armario de Noah también la tengo que hacer porque la voy haciendo poco a poco. Las cosas que se le van quitando, se le van quedando pequeñas, las voy, como las pongo en una cajita de cosas que están pequeñas para luego organizarlas en ropa por si tengo otro bebé, o en ropa que sé que no me gusta o que no se la he puesto o qué tal, y la voy a donar. Tengo eso como criba de cosas físicas y criba de cosas digitales, es decir, limpiar mi ordenador, limpiar mi teléfono. Por favor, dejadme en los comentarios que no soy la única. Se me hace un... O sea, el ordenador y el teléfono para mí son tareas como que mi mente me dice que no soy capaz de hacer. Os prometo que es que se me hace una pelota tan grande y arrastro durante, no voy a decir días ni semanas, meses. O sea, arrastro durante meses limpiar el ordenador y limpiar el teléfono. Es pereza, es dejadez y es también encontrarle un momento, no es pereza de... Sino que es que limpiar el teléfono, seleccionar qué te quedas, qué no te queda, requiere tiempo y energía mental. Así que nada, tengo que hacer eso y luego tengo dos armarios que desde que nos mudamos han sido como armario trastero. Y eso es de los que os van a gustar, porque es de los que están hechos un desastre literal. Sé lo que tengo, pero entonces el momento en que los abra, el before and after, va a ser mortal. Y tengo ganas de ir a una tienda para ver telas, porque he descubierto un nuevo hobby que no os he contado y os voy a contar más tarde. Antes, los deberes. Está posponiendo es guardar el gimnasio de Noah. Me duele en el corazón, ya lo tengo desarmado y todo. Significa eso, que se está haciendo grande y que ya no usa las cosas de cuando era más bebé. Por ejemplo, Pau me dice, no tienes que estar triste, tienes que estar contenta de que está creciendo sano, feliz. Es como sí, pero el tiempo va demasiado rápido. Y a veces lo hablo con mi amiga Claire, como que me gustaría que cada mes durase 2 meses, porque al principio no solamente disfrutarlo él, sino adecuarte a tu nueva vida. Entonces pienso que hay cosas que no las he vivido o no las he disfrutado tanto como podría haberlas disfrutado. El gimnasio este es de la marca Lovebri, he visto que lo venden también en Europa, o sea, está Lovebri Europe y me parece brutal. O sea, no solamente tiene el gimnasio, es verdad que es bastante, bueno, bastante, comparado con otro gimnasio, al menos que se venden aquí, es más caro, creo que costó $130. Trae esto como para hacerle una cabañita cuando no entienda más y le guste como meterse en su, pues eso, en su cabaña, en su cueva, se lo volveré a montar, pero ahora mismo es verdad que no lo utiliza, entonces no tiene sentido. Y bueno, esta marca, además de vender esto, vende juguetes, ¿no? Es como una suscripción de juguetes, creo que pagas 80 cada 2-3 meses y te llegan juguetes con un librito como para que sepas, o sea, literal, en la caja pone diseñado por expertos para desarrollar el cerebro de tu hijo, y son como juguetes que no los que el niño está así viendo la lucecita y los sonidos, sino que hacen que el cerebro del niño esté activo. Nada, me gusta bastante la marca, he comprado esto directamente a ellos y luego algunos juguetes los he comprado por el Facebook Marketplace de segunda mano, incluso algunos me he encontrado en la tienda de segunda mano, porque son juguetes que se venden bien, ¿sabes? Es como una marca y que tiene como un propósito, entonces la gente los compra y cuando llega el siguiente mes los venden. Porque al final es como que tiene un sentido, ¿no? Como que además de jugar educan y no tengo que estar yo preocupándome de qué juguetes, si le van bien, si le van mal, si se entretiene, si no se entretiene. Así que nada, ha llegado el momento de guardar esto y de tender la lavadora. Y otra cosa que puedo guardar también con todo el dolor de mi corazón, porque no le gusta ya sentarse aquí, es la Baby John. De hecho, no sé si debería lavarla. No, no la voy a guardar. Voy a lavar la funda. O sea, es que no me puedo creer cómo ha pasado el tiempo. ¿Un smoothie para los dientes? Que sí, que está aquí. Sí, para los dientecitos de mi niño. Toma, no.
Ay, muy bien. Vamos a atender la lavadora, ¿vale, Noah? Para irnos al pediatra. Voy modo mamá a tope. Me he puesto estos pantalones de lino que me compré para el bautizo de Noah y este chalequito así como acolchado, que están ahora muy de moda, pero el mío es de una tienda de segunda mano que compré, creo que en Newport o en Laguna Beach, no me acuerdo. Me voy a encontrar allí con Pau porque me retrasaba como 20 minutos ir a recogerlo, así que él va allí con la bici y luego ya quedamos con José. No sé si lo vamos a ver directamente aquí en casa o si vamos a ir a algún sitio. Así que nada, me ha cundido bastante el día, he hecho de comer como para mí y para todo el edificio. He guardado tapers, he preparado comida para Noah, le he dado de comer a Noah, he colocado la ropa, he puesto lavadoras, he medio ordenado el armario, me queda una parte, pero bueno, bastante satisfecha con el día. Así que nada, ahora nos vamos. Vamos, hay que bajarse esas cajas.